Hemos de marcar, pero como sabemos a ciencia cierta que si ponemos el reloj aquí, es evidente que no cabe, no nos podemos equivocar. Entonces vamos a cortar rejillas hasta dejar lo que es el medio, justo el medio, así, sin nada, y luego retocamos todo lo que es la parte de atrás, por ejemplo, esto, el abanico, o bueno, como lo llaméis algunos, que no sé cómo lo llamaréis, no nos vale para nada. Además, estoy grabando esto que ando resfriado. Estoy que me lleva Dios. Bueno, si no la saco ahora, que... No, no, tu madre. Vale. Ahora, con la rejilla así, tenemos que cortar. Sabiendo que nos va a ocupar casi todo, vamos a quitar todas las rejillas. Podemos quitar el resto porque sabemos que el tamaño del reloj es mayor y no pasa nada. A ver, Kendi, es que estás en todos lados, tía. A ver si puedo con las tijeras, porque es que ahora quema, ¿eh? Vale, esto está. Ten en cuenta que es plástico y que le estamos dando con la Dremel el calor. Entonces hay que tener cuidado, no nos vayamos a quemar, lógicamente. Yo por eso cojo las tijeras ahora, porque no tengo nada a mano para quitarlo. Entonces, cogemos lo primero que haya a mano, que hay que apañarse con lo que sea. Ahora le vamos a poner la pequeña lijadora esta para simplemente bajar un poco. Un poco. Vamos a bajar hasta la potencia de la máquina. Y vamos a quitarle un poco aquí. Que está claro que no vamos a poder, pero bueno, ya es por cabezonería. Porque quería bajar todo esto y dejarla al milímetro, que esto es una asquerosidad. Vamos a probar con este reloj. Bueno, con este no, que ya está fuera, con este. Con este otro, vale. Vamos a hacer la prueba y vais a verlo aquí, que no cabe, evidentemente. Mirad cómo estira. A ver si lo puedo enseñar bien. Bueno. Solo hay que ver cómo estira la rejilla, ¿vale? Entonces vamos a seguir cortando por aquí. Un poco más. Plástico, plástico quemado. Evidentemente que el reloj no va a entrar todavía así, pero son tan débiles ahora que vamos a ir poco a poco.
hacer un poco más, hasta que te pase. Pero... Esta la voy a cortar a tijera porque creo que va a romper. No creo que me aguante toda la obra esta patilla. Bueno, esta rejilla. Vale, a ver. Tamaño del reloj. Más o menos, vamos a probar el reloj. Evidentemente sabemos que aquí no entra. Pero lo que nos importa ahora mismo es que las rejillas pues no nos molesten. Vale. Creo que por aquí más o menos, si lo veis, puede llegar a librar. Y luego puedo perfeccionar eso. Y por aquí lo mismo. Pero como el reloj, evidentemente, aquí no cabe. Vale, hay que abrir, vamos, ya lo veis. Hay que abrir esto a lo grande. Voy a tirarme al río. Sí. Voy a tirarme al río y con dos cojones y cortar a la mitad. Ya que aquí no cabe. Así que... De momento vamos a dejarlo así. Y ahora vamos a hacer una prueba. A ver qué pasa. Mirad lo que hay que cortar, ¿eh? Mirad cómo queda. Mirad. Es una puta pasada lo que hay que agrandar aquí. Entonces, bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser partir abajo también. Es que este es el aireador más pequeño todavía que aquel, que el del medio. Este, por ejemplo, que os enseño aquí, este es más grande, pero este es el del mando de luces y es más pequeño todavía. Entonces, bueno, a ver qué puedo apañar aquí. Voy a cortar por la mitad, igual que arriba, y a ver luego lo que hace falta quitar en los laterales. Vamos a cortar aquí abajo. No pasa nada, loco. ¡Dale para allá! Vale. Pues listo. Tenemos el aireador partido. ¿Qué vamos a hacer? Meter el reloj aquí. ¿Cómo? Ni puta idea. Pero podremos hacerlo. A ver. Una vez cortado ahora, el problema es los laterales, ¿vale? Lo que es esto. Hay que calcular bien cuánto quitamos de aquí para que la rejilla cierre hacia la otra. Entonces, como de aquí más o menos, de este lateral, si se puede apreciar, está más o menos bien. Más o menos. Y aquí tengo más. Voy a quitar de este lado para ver si este lado va hacia allí para juntar con el otro. Entonces voy a aprovechar a quitar un poco de aquí. A ver si no se me va, porque ahora sí que es jodido quitar esto. Ya sabéis, como es plástico y al darle, me vuelvo a repetir, al darle calor, cuando enfría se endurece muy rápido y a veces queda ahí un mogote, como si fuese una cagada, pero bueno, luego todo esto lo podemos retocar con una lija y cosas así. Ahora lo importante es hacer que coincida más o menos bien el reloj, ¿vale? Lo que viene siendo... A ver, todavía hay que quitarle más, si os dais cuenta, un poco más. Me pega todavía en las del medio.
quitarle un poco más. Nada, queda sin rejilla. Pero bueno, lo que hay. Algo quiere, algo le cuesta. A probar, a ver, y queda muy feo, tío, lo malo, queda muy feo, no llega al otro lado. Pero voy a arriesgarme a quitarle aquí por el medio y aquí hacia el medio también. Voy a arriesgarme un poco más. Vamos allá. Y este, pues nada, a este otro lado muy poco. Y ahora que hemos quitado un poco de cada lado, volvemos a probar. Lo cual no me gusta mucho por cómo queda aquí. Y de aquí, pues lo mismo. Porque ahora sí es verdad que llegan tanto una parte como la otra. Pero yo creo que habría que quitar un poco más. Igual del lado derecho ahora. Vamos a probar una cosa. Y ahora lo que voy a hacer es otra cosa. Voy a cortar aquí. Viendo que si el reloj lo meto a presión, puedo hacer que esta pieza sea más pequeña. ¿Sabéis lo que os digo? Es decir, para que esta pieza entre aquí, nos molesta las dos partes de arriba. Entonces, lo que voy a hacer va a ser cortar las partes de arriba para que el reloj venga hacia aquí. Vamos, lo que viene siendo que no me queda más que probar. Y que sí, que me llamaréis loco algunos, pero es que es lo que hay, tío. A esto me refería. ¿Lo ves? A la primera, chacho. A la primera. Y ahora me falta cuadrar el otro lado.
Que sí, que igualmente me he colado aquí, si os dais cuenta, ¿vale? Me he colado en estos dos. Podría arreglarlo si quito un poco aquí, aquí y aquí y traerlo más hacia aquí. Pero bueno, eso ya lo vamos a estudiar luego. Ahora vamos a estudiar cuánto hay que quitar a esta pieza para que nos entre. Sería la siguiente. Entonces voy a quitarle a esta y probamos. Ay, putada. No pasa nada. A ver. Vamos a meter las dos partes. A ver. Lo tengo que quitar. Como veis, esto sería para que quedara tal que así. Así. Quedaría. Bueno, con las rejillas, obviamente. Pero para que lo veáis, sería esto. Muy difícil va a estar el tema, ¿eh? Pero bueno, yo soy muy cabezón y quiero intentarlo, la verdad. Señores, aquí está el resultado. Me falta perfeccionar un poco las barras y esto y tal, ¿vale? Pero lo he conseguido meter. Reloj de 62 milímetros en el mando de luces de un Golf 4 con los aeradores de serie, nada de impresión 3D, que ojo, también los voy a tener en impresión 3D, pero simplemente quería traeros este tutorial para vosotros, para que veáis que de alguna manera u otra se puede apañar, y yo no he hecho nada más que, bueno, poco a poco, ya lo veis en el vídeo, cortando, me falta ajustar un poco alguna barrita de estas, alguna lijar y tal, me he pasado un pelín aquí, en la de abajo, que debería venir un pelín hacia aquí, pero bueno, ha quedado, vamos, yo creo que para lo que aquí no cabe y lo he metido, cuidado cómo está esto. Ahora bien, para recortar este, como las medidas del anterior que habéis visto, bueno, en el vídeo, lo he cortado sin marcar, lo que hice fue un círculo, ¿vale? De 62, 60 creo que tienen, si no me acuerdo mal. A ver si lo podéis apreciar. ¿Vale? Tiene unos 60 el círculo, así doblándolo y tal. Entonces, como lo suyo sería hacer esto, para poner luego, pegarlo aquí y saber dónde podemos, por dónde tenemos que cortar. Lo marca.
más por aquí, buscando más el límite para que no doble tanto y a ver si conseguimos. Endeble, sino entre la forma que dobla, que no dobla y uno y otro, pues bueno, ya sabéis. Pero vamos, mirar esto: un aerador de 62 en unos aeradores de Golf 4 normales. Dobla mucho aquí abajo, por lo tanto, la gente lo que hace es aquí partirlo. Pero bueno, creo que el resultado. Bueno, a ver, vamos a ver que sigo rebajando, a ver si consigo meterlo aquí y a ver qué tal queda. Claro, al estar quemando plástico es diferente, pero bueno, tiene buena pinta, sí. A ver, vamos a meter el reloj, que creo que era así, si no me equivoco. A ver, si antes lo metí. Vale. Si os fijáis, sigue tirando de estas rejillas y en los dos lados pasa igual. Uy. Mierda. Entonces hay que rebajar estas más, ¿vale? Hay que fijarse dónde roza y hay que rebajar las del medio un poco más. O sea, hay que quitar estas de aquí. Bueno, ya las he rebajado otra vez. A ver ahora. Vale, mucho mejor. Vale. Hay que seguir quitando un poco hacia las dos de abajo. Y aquí un poco, un pelín a todas. Vale, entonces, soporte, no lo queremos. Cable, instrucciones y vamos a la cajita. La cajita nos trae... lo puedo sacar este sensor también, bueno, sensor, no sé cómo sería el nombre real de esto. Vale, nos trae esto, vale, este aparatito con su rosca y dos conexiones por atrás, dos conexiones rápidas, las cuales desenroscamos. Aquí tenemos una y aquí otra, así se aprecia bien, una es más gorda que la otra. Vale, esta es porque es el negativo y el positivo, pero no sé por qué las hicieron una más gorda que la otra, la verdad. ¿Cómo va esto? Pues lo que os explicaba antes, ¿por qué tengo estas piezas aquí? A la hora de que aquí hay que poner un positivo y un negativo del cable que ya nos trae, pues le ponemos estas arandelas, bueno, arandelas, estos enganches aquí metidos, ¿vale? Los metemos tal que así, cogemos la tuerca rápida, enroscamos y listo, ¿vale? Y lo dejaríamos, por ejemplo, pues apretado ya.
apretamos con ganas y nos quedaría pues tal que así, sujeto. ¿Dónde iría esta pieza concretamente? Donde el filtro del aceite. Justo debajo del filtro del aceite hay una especie de tuerca vacía que no tiene nada, la hay que quitar y poner esto ahí. ¿Y aquí qué iría? Pues iría el cable este que está... Este que no sé dónde lo metí. Este. Iría este cable. Este positivo y negativo habría que ponerlo aquí. Positivo y negativo. Y de aquí el conector rápido al reloj. Es fácil, lo que pasa que bueno, tiene mucha historia, que hay mucha historia que poner. Hasta aquí, por ejemplo, pues sería el reloj de la presión de aceite, que esto va todo junto.